Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Damos comienzo al programa número 25 de esta temporada de News Click Ciber, el programa semanal dedicado a la tecnología, ciberseguridad, inteligencia artificial y otras hierbesitas. Nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana y realizamos cada semana desde Madrid este programa que se escucha desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Hoy el equipo está formado por doña Alexia. ¿Qué tal, don Carlos? Qué placer, como siempre. Siempre que vienes al programa esto se ilumina. ¿verdad? Ah, y al revés, al revés, yo me ilustro con vosotros. <laughs> bueno, bueno. Tenemos también a don Rodrigo naldé ¿no? que hacía tiempo que no venías. Pues eh, tres semanas, no más, ¿eh, Carlos? Echábamos ¿Sí? sí. de menos tus camisetas. Efectivamente, sí, Efectivamente, ahí, sí. efectivamente, ahí <laughs> la has dado. Pues, ese es el problema. Y viene además eh, otro señor que me hacía no mucho que no venía. Escasamente dos semanas. Escasamente dos semanas, porque la semana pasada además no hubo don Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Exactamente. Y luego también damos la bienvenida al invitado del día, que es el Ray Mills. Hola, Ray. Hola, muchas gracias por, por haberme invitado. Para mí es la primera vez y de verdad encantado de poder estar porque he escuchado el programa varias veces, pero es diferente de participar que escuchar. No es lo mismo que, eh, que escuchar. <laughs> no. Finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y damos las gracias a nuestra técnica de sonido de hoy, que es Valeria, por estar al otro lado de la pecera. Gracias, Valeria. Y también tenemos que dar las gracias a Lot, a tres 360 y a BIS Defender por hacer posible cada semana este programa. Y, por supuesto, un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras que realizan cualquier tipo de actividad. Hoy creo que preparativos prepartido, palomitas, accesorios varios, segurísimo. Todos tenemos la vista estamos, fijada en España. Estamos en plena Eurocopa, así oh, que hombre, todo el mundo... Hombre. Pero fíjate que hoy eh, habrá gente que escuche el programa, y que el programa y que el partido ya ha ocurrido, o sea que... Y que sepa el resultado. Pero bueno, la emoción y la alegría la vamos a tener en cualquier caso. Bueno, Ajá. y saben que precisamente durante toda la semana Así es, Carlos. Pueden seguirnos a través de las redes sociales, X, LinkedIn, Facebook, o de nuestro email a través de nuestro email clickciber.com. Además, eh, recordarles y recomendarles visitar nuestra web llena de interesantes contenidos clickciber.com. También nos informamos de que se pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestro podcast disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, Tuning, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirte en cualquiera de estas plataformas y te animamos a dar clic. Siempre lo vamos a recibir con mucho cariño. Siempre. Y, don Pedro, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Pues, como bien has dicho, vamos a empezar diciendo que es el programa número 25 de la temporada 12. Y que el 17 de julio es el Día Mundial del Emoji, World Emoji Day. Anda, qué chulo, qué bonito. Pues eh, enhorabuena a los que utilicen los emojis, que somos todos prácticamente. Uh -huh. Es una fiesta no oficial, pero muy divertida. Eso sí. Seguiremos con nuestro índice del programa, que cada semana nos trae así recor recorreremos nuestro menú pasando por las noticias, la ciberpíldora, que hablaremos de cartera digital, tecnofemérides monográfico sobre el espacio, la última frontera. Suena película de ciencia ficción, ¿eh? Y como bien has apuntado al principio, nuestro gran invitado, que es Raimiels de Semperis. Pues vayamos a, al primer bloque, al bloque de noticias, pero recordamos una vez más a toda la audiencia que una de las noticias es una noticia falsa, una noticia que se ha inventado una de estas mentes calenturientas que tenemos <laughs> aquí en el estudio. Así que vayamos con ese bloque, el bloque de noticias. Se ha descubierto un fallo de seguridad en ChatGPT que expone datos de todas las conversaciones de los usuarios, lo cual me parece absolutamente interesante. Interesante y preocupante, evidentemente. Dice, la, la vulnerabilidad es un problema de seguridad en ChatGPT para Mac, que ha expuesto los datos de millones de usuarios, debido, debido a que el chatbot almacenaba los chats en texto plano sin cifrar. La aplicación móvil de ChatGPT llegó el año pasado a iOS y a Android tras las crecientes demandas de los usuarios y el boom por dicha tecnología, pero hasta hace bien poco todavía faltaba una plataforma de escritorio para los ordenadores Mac de Apple. Al final, el anuncio de esta llegada coincidió con la presentación de ChatGPT 4o. No obstante, su acceso estaba limitado a un número concreto de usuarios de ChatGPT Plus. Pese a este pequeño inconveniente, a las semanas OpenAI abrió el acceso a todos los individuos de forma gratuita para disfrutar de las funciones que ofrece ChatGPT. Y desde entonces, miles de internautas disfrutan de esta tecnología. Sin embargo, un problema de seguridad en ChatGPT para Mac ha expuesto los datos de millones de usuarios porque almacenaba los chats en texto plano sin cifrar. Por ende, cualquier persona podía acceder a ellos al estar almacenados en una una carpeta sin protección. Esa es la dificultad y el riesgo. Correcto. Esta vulnerabilidad supone que si un ciberdelincuente o una aplicación maliciosa tiene acceso al equipo, puede leer fácilmente las conversaciones con ChatGPT y los datos que contiene, que se hayan subido, o por lo que se haya pre pre preguntado a ChatGPT. Sí, las preguntas es que le hayas hecho, ¿no? Efectivamente. Uh -huh. Y las contestaciones. Y las contestaciones. ¿eh? La siguiente noticia nos habla de una nueva estafa del pago por adelantado adelantado en la aplicación que se está utilizando para turismo residencial este, el Airbnb. Pues sí, la compañía reafirma que los pagos solo se hacen por vías oficiales e insta a los usuarios a denunciar si son víctimas de esta estafa a través de Airbnb. La llegada del verano supone que miles de personas busquen alojamiento para sus vacaciones y una de las opciones a las que más se recurre es precisamente esta, a través de Airbnb. Los ciberdelincuentes siempre están al acecho cuando llegan estas fechas para cometer timos y estafas a través de este tipo de portales. Debido a que Airbnb es una de las más conocidas, se basan en su nombre para lograr el dinero de los usuarios. En este caso, lo intentan conseguir mediante el pago por adelantado de un alojamiento anunciado a través de la plataforma. Uh -huh. Alessia, ¿cómo funciona esta estafa? Pues eh, mira, Carlos, bien es cierto que Airbnb incluye bastantes medidas de seguridad y de protección dentro de su interfaz para que este tipo de engaños no ocurran, pero evidentemente no puede controlar a los estafadores que se hacen pasar por anfitriones. Además, normalmente son los propios usuarios los que con el desconocimiento caen en este tipo de estafas. Una de las normas y punto clave que tiene la compañía para evitar estas estafas es que todos sus pagos se realizan dentro de la aplicación y en el coste total se incluyen todos los gastos aso asociados a la transacción. Y llegados a este punto, hay anfitriones de las casas, los estafadores, que piden a los clientes un pago adelantado por la reserva a los usuarios, pero lo hacen a través de un método externo a la plataforma de Airbnb, haciéndoles creer que buenas maneras eh, son las eh, que bueno, se pues, eh, están anunciando para un ahorro de dinero. La compañía insta así a que los pagos solo se hagan por vías oficiales, solo se hacen por vías oficiales y así convencen. Son tan, son tan hábiles que pueden ofrecer algún tipo de recompensa económica o descuento en el alojamiento si se realiza el pago por adelantado mediante un portal externo que ellos dicen. En la mayoría de los casos lo justifican afirmando que es que para que Airbnb no se lleve ningún tipo de comisión, eh, eligen este método de pago. Pero en el momento en que se realiza el pago, ellos desaparecen. Si te encuentras con algún anfitrión en esta plataforma que te insta a realizar esto, denúncialo a través de la propia plataforma para que puedan intervenir y que se eviten mayores estafas. O sea, que el truco de ahorrarse dinero uno por no pasar por la plataforma de Airbnb puede al final salirte caro. Como casi siempre el ahorro de dinero, ya letra pequeña. Lo barato sale caro. Ahí está. <laughs> La mayor filtración de datos de la historia ha expuesto más de mil millones de contraseñas. Mejor dicho, mil diez mil millones de contraseñas. Es una cantidad importante. O sea, prácticamente es el número de habitantes de la Tierra. Efectivamente, pero ¿cuántas contraseñas tienes tú? Bastante. <laughs> sí, el pasado 4 de julio un usuario desconocido publicó en un foro de hacking un archivo que contenía cerca de 10.000 millones de contraseñas robadas, poniendo en alerta a expertos en ciberseguridad de todo el mundo. Así lo revelaron los analistas de Cybernews, que precisaron que las contraseñas contenidas en el archivo en cuestión, identificado con el nombre rockview2024.txt, eh, provienen de una mezcla de filtraciones de datos antiguos y nuevos. Pero independientemente de su origen, lo más preocupante es el hecho de que las contraseñas robadas podrían usarse para realizar ataques de fuerza bruta y obtener acceso no autorizado a varias cuentas en línea utilizadas por personas que usan las contraseñas incluidas en el conjunto de datos filtrados. ¿Y cómo se expusieron estos datos? Pues tenemos que dar un paso atrás. El archivo rockyou2024.txt, que expuso casi 10.000 millones de contraseñas en línea, sigue la, a la publicación del rockyou2021, un archivo que hace apenas tres años hizo públicas 8,4 millones de contraseñas robadas, lo que le, va, le valió el récord de la mayor filtración de datos de la historia. Y ahora llega una actualización del conjunto de datos. Que los ciberdelincuentes han conseguido ampliar en un 15% rastreando Internet en busca de fugas de información sensible. En definitiva, una cantidad de datos que no se debe de subestimar en absoluto y que pueden contribuir a violaciones de datos, fraudes financieros y, por supuesto, suplantaciones de identidad. Rodrigo, entonces, ¿qué podríamos hacer para evitar o al menos minimizar los riesgos de una exposición tan grande? Bueno, pues en primer lugar es restablecer inmediatamente las contraseñas comprometidas, reemplazándolas con alternativas más fuertes y seguras. Y posiblemente es. Lo que se recomienda siempre es que no se utilice la misma contraseña en diferentes cuentas o servicios. O sea, que entramos en conflicto con lo que me has preguntado de cuántas contraseñas utilizas, ¿no? Efectivamente. O mejor dicho, no en conflicto, sino no, a favor. No, no, a favor. ¿Sí? Hay que usar muchas contraseñas, una para cada servicio. No se debe repetir la contraseña. Uh -huh. Bueno, el segundo consejo, y para reducir ese número de contraseñas a utilizar, es utilizar la autenticación multifactor siempre que sea posible para reforzar la seguridad de tus cuentas. Y finalmente os, suger os sugerimos utilizar un software de gestión de contraseñas para generar y almacenar credenciales de forma segura. Pequeñas precauciones que deberían mantener sus cuentas seguras suponiendo que sus credenciales terminaran en internet junto con las de los otros 9.000 millones de personas. Para verificar si tus datos han sido expuestos, se puede acceder a diferentes servicios de comprobadores de contraseña filtradas como Have I Been Pwned. Podemos dar algún consejo sobre alguna de estas eh, software gratuitos para almacenar contraseñas? Hay muchos eh, realmente y casi todos tienen dos vertientes: una gratuita y una de pago. La gratuita te da un límite, la de pago te da ilimitado y demás. Eh, yo soy usuario, por ejemplo, de One Password, pero tenemos eh, Keeper, Keepass. Eh, Keep Hay muchas herramientas que además son compatibles con teléfonos iOS o Android, tab tablets y componentes para Mac o Windows. O sea, que no hace falta pagar para un usuario no. individual. ¿no? No. Uh -huh. Bueno, pues hasta ahí nuestra recomendación y vamos con la última de las noticias que tenemos en esta semana, que nos habla de que la inteligencia artificial ha descubierto, atención, que la risa es la mejor de las medicinas. Qué bonita, es un sorprendente giro de acontecimientos. De hecho, investigadores del Instituto Internacional de Inteligencia Artificial y Salud han revelado que la risa no solo es contagiosa, sino que también es un remedio médico eficaz. Utilizando una sofisticada IA llamada concretamente Dr. Risotronic, el equipo descubrió que la risa puede estimular el sistema inmunológico y acelerar la recuperación de diversas enfermedades. El doctor Risotronic, un programa avanzado diseñado para analizar el impacto de las emociones en la salud, realizó un estudio en más de mil pacientes con dolencias comunes como resfriados, dolores de cabeza y estrés. Los resultados mostraron que aquellos que venían comedias o eran expuestos a situaciones cómicas mejoraban significativamente más rápido que los que seguían tratamientos convencionales. Es increíble cómo un chiste bien contado puede ser tan efectivo como una pastilla, comentó la doctora Clara Sonriente, líder del proyecto. Nuestro próximo paso es incorporar sesiones de risoterapia en hospitales y clínicas y con la esperanza de que pronto los médicos prescriban episodios de comedias en lugar de antibióticos. Los pacientes también parecen estar encantados con esta nueva terapia. Dicen textualmente, nunca pensé... Que una maratón de películas de comedia podría curar mi migraña, dijo un paciente entre risas. Doctor Risotronic es mi héroe. Oh <laughs> así que la próxima vez que te sientas mal, quizás solo necesites una buena dosis de risa. Recuerda, recetada por el mismísimo doctor Risotronic. Bueno, yo no sé, esta noticia es curiosa, pero lo que sí que sé es que el buen humor hace que una enfermedad se, se lleve de otra. Se manera. lleve mejor, Ajá. efectivamente y estas personas que están así tan caídas mira qué malo que estoy mira qué enfermo que estoy bueno no podemos elegir cómo estamos pero sí cómo llevarlo Ahí siempre está. mejor con felicidad bueno Optimir. pues hasta aquí las noticias en las que hemos tenido un poquito de todo y vamos con ese esas ciberpíldoras que tanto nos gustan Es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber. Gracias a empresas de alta tecnología como es el caso de Alot, cada semana en News ciberes ofrecemos nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy vamos a hablar de algo que está muy de moda, muy en boca de todo el mundo en las últimas semanas, sobre todo en España, ya que no hemos dejado de escuchar la noticia de que hay una nueva aplicación que se llama Cartera Digital, en la que está trabajando el Gobierno de España con intención de establecer un mecanismo que impida a los menores el acceso a páginas de contenido pornográfico en Internet. Esta aplicación contará con un sistema de verificación de edad y aquí es donde empieza la complejidad. Ajá. Vamos a intentar entender de qué va todo esto. Según ha señalado la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, se tratará de una credencial totalmente anónima que garantiza de forma fehaciente que unos mayor de edad. En esta credencial no va a figurar ningún dato personal, sino que cada usuario tendrá una letra K que le va a identificar como mayor de edad. De esta manera, un usuario se va a descargar la APP y solicitará su credencial de mayoría de edad. La aplicación autenticará al usuario mediante DNI electrónico, certificados cualificados o las claves concertadas del sistema clave, que puede ser clave PIN, clave móvil o clave permanente. A partir de los datos recabados en esta autenticación se realizará una verificación de la edad del ciudadano para finalmente emitir la credencial de mayoría de edad como un lote de 30 credenciales, un número configurable que se irá modificando según necesidades del sistema. Estas credenciales tendrán una caducidad de 30 días y desde Transformación Digital han determinado que como máximo se use tres veces la misma credencial en cada plataforma. Una vez la tenga en su móvil podrá entrar a una página de contenidos para adultos, donde la web le ofrecerá un QR para que la persona presente la evidencia de que efectivamente tiene en el móvil una credencial de mayoría de edad. Tal y como ha explicado Cabanillas, esta es una primera aproximación a la cartera digital española y está enmarcado en el estándar DAS2, que establece la obligatoriedad por parte de las plataformas de contenidos de aceptar el uso de carteras europeas de identidad digital como muy tarde, en octubre de 2027. Al poco de saltar la noticia, ya son muchas las voces que se hacen eco de lo sencillo que va a ser saltarse esta restricción. Para comenzar, que la gran mayoría de los sitios web con contenido pornográfico están alojados fuera de la Unión Europea, por lo que esta medida no les afecta y, por lo tanto, no podrá seguir accediendo. Por otro lado, existe la posibilidad de que, del uso de VPN o anonimizadores que facilitarán de nuevo el acceso a estos contenidos. Bueno, aquí has presentado una serie de inconvenientes o, o temas a resolver, pero, sin duda, otro punto de discordancia se basa en la protección de datos de aquellos usuarios que soliciten estas credenciales. Eh, Pedro, ¿podrían quedar expuestos estos usuarios ante una posible filtración de sus datos personales? Por supuesto, hemos tenido muchas filtraciones eh, y hay ministerios que no han estado exentos durante los últimos años de ataques de ciberdelincuentes que han robado tanto credenciales como datos, el, el último sin ir más allá en el SEPE. Esto es un peligro muy, muy, muy grande. Es evidente que el acceso por parte de menores a este tipo de contenido es un problema y hay que tratarlo, pero ¿es el camino correcto? Uh -huh. ¿No se debería partir de soluciones más funcionales como el control parental y la educación? Pues quizás sea una obviedad indiscutible, ¿verdad? El uso de la tecnología por parte de los menores debe estar supervisado. Ya no solo en los contenidos que visitan, sino incluso en las horas que dedican a estar con dispositivos. Por suerte, el mercado provee de múltiples herramientas que permiten a los padres o tutores gestionar esto. Bien, debería hacerse, Rodrigo, pero ¿por qué no se hace? En muchos casos probablemente por desconocimiento. Eh, tal vez sea más necesario formar a los padres y tutores en el manejo de estas herramientas, incluso en darlas a conocer. Android y Apple ya disponen de herramientas que proporcionan parte de estas funciones sin coste, incluidas en lo que es el sistema operativo, y otras aplicaciones pueden complementarlas. La divulgación sobre la existencia de estas herramientas es algo positivo y que dan un servicio que va más allá de si se accede a una web de contenido pornográfico o no. Tal vez no sean las únicas que deben ser controladas para el acceso de menores. En los próximos meses vamos a ver cómo avanza esta nueva trama digital. La previsión es que la APP esté en su fase pública en septiembre, pero no se sabe cuándo será obligatorio para las webs que alojen este contenido en España solicitar este código. Eh, lo que sí es cierto es que habrá mucha polémica al respecto. Y seguramente mucha gente haga ejercer sus derechos como el derecho fundamental a la intimidad. Bueno, vamos a decir que este, esta herramienta tiene un nombre popular ya que se ha popularizado en España, valga la redundancia, que es el pajaporte. Pero a mí, <laughs> a mí hay una cosa que me sorprende que me además que lo manifesté en el grupo que tenemos interno de, del programa, que me parecía mmm, inquietante que dentro de la especificación de esta, de esta APP, el propio Ministerio de Transformación Digital dice que de momento se va a pedir, la IE, se va a pedir una evidencia de cuál es la edad del, de las, del solicitante, no se va a informar nunca a la, a la web cuál es la edad, solamente si eres mayor o menor de edad, pero no se va a decir si tienes 60, 70 o 18 años. Pero lo que más me preocupaba es que dejaba abierto a que se pudiera preguntar otro tipo de cosas, como... Eh, cuál es el padrón municipal, es decir, dónde vives, eh, la titulación académica eh, y otro tipo de cosas, de datos personales que me parecen bastante peligrosos. O sea, es, queda abierto, no dice que se vaya a hacer, pero sí se pero está la posibilidad. Aplicar. Con lo cual, aquí el problema del gran ojo que ve todo. Uf. Bueno, y sobre todo que el Estado puede tener acceso a esa información y generar perfiles sobre individuos o conjuntos de individuos. Eso es un riesgo muy grande, sobre todo para la intimidad de las personas. Uh -huh. Correcto. Me parece que el problema está ahí, como tú bien decías, es un problema real, pero posiblemente esta no sea la solución. Habrá que esperar. Uh -huh. Como en todos los ámbitos, en la tecnología... Siempre pasan cosas y nos gusta apoyarnos en cosas que han pasado en el pasado y para ello vamos a hablar en estas Tecnofemérides de algunas cositas que pasaron en una semana como esta en el pasado. Empezamos por ti, Alexia. ¿Qué nos cuentas? Pues mira, me tendría que remontar por orden cronológico al 17 de julio, pero me vais a permitir, porque un día antes 18. Ojo, tecnológica lo justo, pero nació una servidora amiga vuestra que está aquí. Anda. Pero sí, del 78. Pero nos vamos al 17 de julio de 1850, porque es cuando se fotografió la primera estrella, aparte de, del Sol, Vega. Que es la llama. que está más cerca al Sol. Ajá. Sí. El 16 de julio de 1995, unos poquitos años después, se funda Cadabra. Que muchas veces diremos, ¿eso es me esto? suena o no me suena eh, de a nada? No me, ¿habrá a mí no me suena. Pero mmm, fíjate que luego se ha conocido como Amazon. Hasta. Y tal día como el 16 de julio de 1945, se detonó con éxito la primera bomba nuclear: la famosa Trinity. Uh -huh. En el desierto de... No me acuerdo. No sé si era Nuevo México. En Nuevo México me parece. Nuevo recordar. México. Y... Bueno, luego vinieron dos que ya sí que tuvieron bastantes muertes, pero bueno. Um, 15 de julio de 2006. Se lanzó públicamente Twitter, Twitter ahora X. Bueno, ya saben. Ahí hay dos efemérides en una. En el 2006. 2006. Suena... 2006 Fíjate, es reciente. Nos parece muy cerquita, Bueno, el... hace 6. años eh, pero, Sí, pero, pero no es tanto. Uh -huh. Pues mira, el mismo día, el 15 de julio de 2003, se creó la fundación Mozilla Corporation. Y el 14 de julio de 1995 nace el MP3, el formato de música más popular del mundo. O sea, solo tiene 29 años. Escasamente. El MP3? Pero y lo como... revolucionó todo. Sí, pero como un vinilo no suena nada. <laughs> por supuesto, por supuesto. Venga, seguimos hablando de los nostálgicos y paranostálgicos, porque el mismo día, 14 de julio, en este caso de 2010, muy reciente aún más, eh, Kodak anunció la fabricación de su último rollo Kodakron, cuando todavía se acababan los carretes y esas cosas. Yo tengo algún Pero... rollo en casa sin usar, ¿eh? Pero se te revelaba, no. Se... Bueno. No sé si habrá alguien que revele todavía el laboratorio, supongo que sí que habrá. Alguno algún. quedará, pues pero a saber que lo sea. que te puede costar, ¿eh? Ah, Hoy en día. Es es otra cosa. Cosa. Bueno, ya tener un, un rollo Kodak, que ya tiene que tener un precio, vamos. Sí. Pues mira, el 13 de julio de 2001 se libera el gusano informático Red Una de estas gracias que ocurren de vez en cuando. Y el 13 de julio del 2004, Google adquiere Picasa, eh, la empresa que se dedica a facilitar a los aficionados de la fotografía y profesionales un portal para que puedan colgar sus obras de arte. Y además de editarlas. Y era una forma muy sencilla de editar las, las, las fotos. Estaba muy bien esa, esa aplicación. Uh -huh. Sigue pues, estando, sí. ¿eh? Sigue estando. Sigue. Fijaos, en la siguiente efeméride encuentro yo la respuesta a cuándo me volví a peladicta. El 11 de julio de 2000. 8, porque es cuando Apple lanzó la segunda generación del iPhone 3, el iPhone 3G. Ah. Ahí empezó todo para mí. Ahí empezaste. Ahí empecé. <laughs> pues un poquito antes, el 10 de julio de 1962, se lanza Telstar, el primer satélite artificial comercial del mundo. Uh -huh. Además, que luego vamos a hablar de satélites. Ciertamente. El 10 de julio del 2008, recientemente, a la vuelta de la esquina, Apple inaugura su App Store y revoluciona la industria de las apps. Pues sí, porque apareció un cacharrito y decía, y aquí se pueden instalar aplicaciones eh, desarrolladas por terceros. Correcto. Y apareció un ecosistema de desarrolladores. Muy interesantes todas las efemerías. Hoy pues damos paso a nuestro monográfico semanal para contar de la mano de Stratec 360 un aspecto tecnológico de interés. La innovación, la protección y la confianza es el ADN de Stratec 360. Tu seguridad es nuestra misión y tu tranquilidad es nuestro objetivo. Como decíamos hace un momentito, vamos a hablar de satélites y vamos a hablar de... Es que el titular que ha puesto Pedro a este, a este monográfico me encanta. El espacio, la última frontera. Y es que además estoy viendo Star Trek ahí ya. Lo estoy viendo. Es que incita, incita. El ser humano ha buscado siempre el conocimiento más allá del horizonte. Es condición sine qua non para su propia supervivencia. La búsqueda de recursos y nuevos lugares donde establecerse nos ha obligado a adquirir nuevos conocimientos. Desde el principio de los tiempos los humanos hemos puesto el pie en territorios desconocidos, hemos descubierto sus tesoros y sus peligros, siempre obligándonos a superar nuestros miedos y adaptándonos al medio, por tierra, por mar. Hemos cruzado muchas fronteras, las primeras en algunos casos, y ellas nos hicieron perfeccionar la orientación, la navegación, la gestión del tiempo y los recursos, entre otras muchas más aptitudes, siempre mirando al cielo. Hemos agujereado piedras para enfocar el firmamento y hemos colocado piedras reflejando la posición de las estrellas, alineaciones de tal magnitud que se pueden apreciar como por ejemplo en la disposición de las pirámides de Giza en Egipto. En la actualidad ya hemos llegado a ese horizonte que antes veíamos tan lejano e inalcanzable, pero aún nos estamos adaptando a ese medio tan inhóspito como inmenso que es el espacio. Hemos lanzado sondas que ya están llegando al borde mismo de nuestra galaxia. Y pusimos el pie en la luna, el pedazo de roca más cercano a la Tierra. Seguro que llegaremos más lejos. Aunque de momento podemos aprovechar lo mucho que hemos aprendido y las posibilidades que la tecnología espacial nos está brindando. Pero sin duda uno de estos grandes avances del que hoy vamos a hablar son las comunicaciones por satélite. Concretamente vamos a hablar hoy de la conexión a Internet vía satélite. Las primeras conexiones a Internet para el gran público utilizando satélites en órbita se realizaban empleando dos canales asimétricos, el canal downstream proporcionado por el satélite y la antena parabólica receptora y el canal de control. Estas comunicaciones se realizaban mediante conexión por modem a la línea de teléfono tradicional que era el canal de control y contaba con una velocidad máxima de hasta... 56.000 baudios, junto con una antena parabólica orientada al satélite y una tarjeta decodificadora que se podía, en la que se podía recibir la información solicitada por el modem a través del satélite con velocidades de hasta 20 megabits por segundo. Estos satélites de órbita geoestacionaria y a una distancia aproximada de unos 36.000 kilómetros proporcionaban desde sus inicios la televisión vía satélite. Esto facilitó el primer concierto vía satélite. Un 14 de enero de 1973, Elvis Presley, el rey, se subía al escenario en un concierto que era transmitido vía satélite para Asia y Oceanía por primera vez en la historia. Mucho ha llovido desde entonces y las comunicaciones vía satélite a día de hoy son algo cotidiano para todos nosotros. El geoposicionamiento, las emisiones de televisión, el envío y recepción de información. En este último caso, al contrario que entonces, cuando las latencias, que es el tiempo exacto que tarda un paquete de datos desde que se solicita hasta que llega la respuesta al solicitante, eran muy altas debido a la distancia existente con los satélites de comunicaciones. Hoy las latencias se han vuelto aceptables y esto es debido a que ahora tenemos satélites de órbita terrestre baja que se encuentran a una distancia de entre los 160 y 1500 kilómetros de la superficie de la Tierra. Satélites que tienen un periodo orbital corto y pueden completar una vuelta a la Tierra con un tiempo de entre 90 y 120 minutos. Con estos datos y haciendo una cuenta rápida, estos satélites pueden dar hasta 16 vueltas en un día al globo terráqueo. Vamos a hacer un poco de hincapié en esta, este tema de la latencia. Decías que los satélites geoestacionarios, un satélite geoestacionario es un satélite que tú miras hacia el cielo y siempre está el satélite en el mismo punto. Eso significa geoestacionario. Están en una órbita de 36.000 kilómetros de distancia. Como la señal tiene que ir y volver, son 72.000 kilómetros lo que tiene que recorrer. Recordemos de cuando éramos pequeñitos que la velocidad de la luz eran 300.000 kilómetros por segundo, con lo cual estamos hablando de que aproximadamente es un... Cada, tarda la señal... Un cuarto de segundo, un cuarto de segundo que parece poquito, en una conversación telefónica es muchísimo, es, es muy desagradable, con lo cual esa latencia es muy importante. Y estos satélites nuevos que dices que están en órbitas bajitas, la, 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 el tiempo que tarda la velocidad de la luz en subir y bajar es muy poquito, casi, la, casi es instantáneo. Uh -huh. Pues hay varias empresas ofreciendo este servicio de conectividad para hacer llegar Internet sin cables a cualquier punto del globo. Entre ellas, la más destacada es Starlink, propiedad del afamado Elon Musk. La empresa de Musk ofrece un servicio de conectividad con Internet sin cables, apoyado en su constelación de satélites de órbita baja, que el día 9 de julio, si el lanzamiento es exitoso, contará con 20 nuevos satélites, pasando a ser una totalidad de 6.736, exactamente, siendo la empresa con más cobertura propia de Internet satelital de banda ancha. Por anoche en zonas de baja contaminación lumínica se puede apreciar cómo desfilan estos satélites por el firmamento. Desde aquí te animamos a mirar al cielo cualquier noche de verano que seguro que los verás pasar. En cuanto a las prestaciones, Starlink ofrece en su suscripción residencial unas velocidades de hasta 290 megabits por segundo y datos ilimitados. Cuenta con una latencia aproximada de entre 26 y 33 milisegundos y para empresas ofrece planes específicos uh -huh. que son latencias muy bajitas. Uh -huh. Uh -huh. La carrera por ofrecer conecti con conectividad a internet vía satélite de y baja no ha hecho sino que comenzar y ya tenemos empresas como OneWeb y Telefónica que han firmado un acuerdo para colocar 648 de estos satélites. 648 más los de otras tecnologías. Estamos hablando de, un, de una cantidad de satélites arriba eh, tremendo. El espacio muy grande, pero sí que va a haber una basura espacial cada vez más. Uh -huh. Amazon también tiene su propio proyecto para ofrecer Internet por satélite, pero de momento Jeff Bezos ha elegido a Starlink como método para conectar su barco cuando navega por el océano, o sea que habrá elegido bien. Bueno, pues ha sido una, un monográfico muy bonito que me ha gustado mucho y que le vamos a dar continuidad porque todo lo que tiene que ver con comunicaciones por satélite abre un abanico de posibilidades increíbles. Bueno, pues como decíamos al principio, tenemos el placer de tener en el estudio a Ray Mills, que es el, el, bueno, el responsable comercial de Semperis en, en España. Eh, Semperis es una compañía que se dedica... ¿A qué se dedica Semperis? Bueno, primero, bienvenido, Ray. Muchas gracias. Que sé que eres un seguidor de nuestro programa desde hace bastante tiempo. Correcto, correcto. Y bueno, eh, Semperis se dedica a, a un área un poco de nicho pero creo que es bastante importante que es la protección y la resiliencia de directorio activo y Azurade. Mm, el directorio activo, que es cómo podríamos llamarlo, si si Internet fuera un cuerpo, el directorio activo, ¿qué sería? ¿Qué parte del cuerpo sería? Sería el cerebro. El cerebro. Es lo que es lo que controla básicamente lo que está haciendo todo el resto del cuerpo. Uh -huh. Y en todas las grandes organizaciones, todas las grandes empresas hay una, un equipamiento de servidores de directorio activo. Bueno, el 90%. El 90%. Casi, <laughs> casi. De vez en cuando nos topamos con alguien que, que utiliza Google o algo distinto, pero es casi universal. Y si oh. nos ponemos a ver del punto de vista de software, de tecnología, es una de las tecnologías más universales que está en el mercado. Uh -huh. El directorio activo es un desarrollo de quién? Microsoft. Microsoft. Una de sus uh, aplicaciones o software más populares que han lanzado en toda su historia, de hecho. Pero uno que pensaron que hoy en día no estaría siendo utilizada al nivel que, la, que, que dependemos. ¿Cuándo se desarrolló el directorio activo? Hace más de, 20, más de 20 años. Lo tenemos que poner en la próxima. <ríe> <ríe> sí, más, más de 20 años. Así que, en, bueno, en Estados Unidos eh, siempre dicen que el director activo, si fuera una persona, tendría la edad de, de poder beber, porque allá son 21 años. Ah, vale. Somos bastante restrictivos <laughs> en, en esa parte. Pero es un, es un recurso bastante antiguo. Es antiguo y eso significa que si es antiguo que tiene bueno, fallos de seguridad o vulnerabilidades. Sí, y la otra problemática es que Microsoft ha también lanzado una alternativa a SuraD y uh -huh. está en el interés de Microsoft de que todos nos vayamos a SuraD. Gratis. <laughs> no exactamente ah, vale. así que hay, hay un interés comercial y, y de verdad que Azure D es un, es un recurso bastante útil bastante sí. ágil en ciertas formas pero eh, del punto de vista de, de organizaciones que lo están utilizando hay muchas dificultades a veces de poder migrar a ese recurso, entonces es el interés de Microsoft de que nos migremos están desarrollando y poniendo el enfoque especialmente en la parte de seguridad en Azure D Así que siempre vemos algunas mejorías en esa parte, pero el otro recurso que sigue siendo parte fundamental de, de lo que es las identidades corporativas, sigue sin recibiendo el mismo tipo de enfoque. Entonces seguimos dependiendo de una forma crítica de un recurso que se lanzó hace más de 20 años cuando el panorama de riesgos y ataques era muy distinto al que tenemos hoy en día. De forma muy simplificada, ¿cómo podríamos definir ese directorio activo? ¿Qué es en realidad? Qué reside ahí. El directorio activo es el, el, bueno, es muchas cosas. Primero, si podemos simplificarlo, es eh, el recurso que gestiona el acceso, las credenciales, los permisos para la mayoría de los usuarios, servicios y aplicaciones a nivel corporativo. Es lo que determina quién tiene acceso a qué, tanto del punto de vista humano como de las cuentas y aplicaciones no humanas. Uh -huh con lo cual sí que es ese cerebro que tú comentabas. ¿Y cuáles son los riesgos asociados a ese directorio activo? Pues al ser una pieza tan central y al poder controlar tantos accesos, que es lo que están buscando los atacantes, en la mayoría de los ataques, dependiendo de qué fuente vas a buscar, de 70 a 90% de los ataques involucran el directorio activo de, o como, una, como el objetivo final o como un recurso que pueda ayudar a un atacante a conseguir el recurso final que están buscando. Así que los riesgos son de que si alguien toma control y consiguen permisos elevados como permisos de control o de administrador de dominio, tienen acceso básicamente ilimitado a todos los recursos, accesos, contraseñas, información crítica a nivel corporativo. O sea que si un ciberdelincuente llega hasta el directorio activo y lo compromete, digamos, tiene acceso prácticamente a todo. Correcto. Y, y es, es por eso que los atacantes suelen tomar eh, una estrategia doble. Primero, quieren comprometer al directorio activo para poder establecer permanencia, utilizar eso para acceder a todo tipo de información crítica. Y luego utilizar eso para también encriptación. O sea, si logras encriptar este recurso crítico, primero ya tienes el acceso a la información crítica. Con un ransomware, por ejemplo. Exactamente, uh -huh. con un ransomware. Y ahora, si lo puedes encriptar, estás paralizando la organización. Así que has paralizado el funcionamiento de esa organización y también ahora tienes acceso a sus datos que seguramente has exfiltrado. Así que organizaciones que se han enfrentado a ese tipo de ataque tienen una problemática bastante seria, porque ahora tienes que tratar de volver a la normalidad sin poder acceder a este recurso crítico si lo han encriptado. ¿Y eso, esa vuelta a la normalidad, si has sufrido un ataque que te ha afectado al directorio activo? Eh, ¿Es tan costosa en el tiempo? Es costosa en, en, eh, tanto desde el punto de vista económico de pérdidas como el punto de vista de tiempo, porque generalmente eh, ese es un recurso, o sea, todos sabemos que es un recurso crítico, y más de la mitad de las organizaciones ponen a prueba el proceso de recuperación. El problema es que ese proceso de recuperación... No puede mostrar de verdad la capacidad de recuperación porque se realiza sobre un entorno limpio. Uh -huh. Y casi siempre, cuando vas a hacer una recuperación, digamos, de la vida real, es porque te han pegado un ransomware. Sí. Tienes un entorno infectado. Entonces, sí. simplemente utilizar la experiencia de recuperar algo limpio, confiable, no se asemeja a esa realidad. Entonces, es un proceso que en una prueba anual te puede tomar cuestión de horas, quizás para clientes súper grandes y complejos un par de días, en escenarios de ataque casi siempre te va a tomar más de dos o tres semanas. Dos o tres semanas en directorio activo. Sí. ¿Y durante ese tiempo qué sufre la empresa? Todo lo que tiene acceso a través de directorio activo no lo puedes utilizar. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacéis vosotros desde Semperis? Bueno, primero que todo, eh, el objetivo es prevenir un ataque antes de que pase. Así que para, para ese objetivo tenemos soluciones de detección, prevención, respuesta, que se enfocan en, en complementar lo que organizaciones ya tienen equipos de seguridad con otros tipos de soluciones, como por ejemplo el portafolio de Microsoft, soluciones EDR, soluciones de SIEM, porque este tipo de soluciones se enfocan como objetivo primario poder detectar y detener un atacante antes de que llegue al directorio activo. Estamos hablando de la capa de perímetro de las estaciones de trabajo sí. y son muy potentes a la hora de poder detectar cierto comportamiento. La limitación es que si el atacante puede evadir esa capa y llega hasta el objetivo final del directorio activo, no hay nada que puedan hacer. Ya no hay nada detrás. Entonces lo que hacemos nosotros en esa parte es complementar esa capa creando otra capa secundaria de protección que puede responder primero que todo mostrando contexto de qué es lo que está pasando. Porque, por ejemplo, un EDR te va a poder crear una alerta si alguien muestra una actividad sospechosa, pero una vez que lleguen a la D o si pueden llegar al director activo sin pasar por una estación de trabajo, esas soluciones no muestran contexto, te dicen algo anda mal pero no te dicen exactamente cuál es el usuario que potencialmente está, está comprometido, cuáles son los cambios que han hecho. Entonces, a la hora de responder a un ataque, si eres parte del equipo del SOC, el equipo de respuesta a incidencia, sabes que algo anda mal, pero no sabes dónde, no sabes exactamente cuáles son las acciones que debes tomar para detener ese atacante. Así que lo que nos enfocamos a hacer en esa parte es dar visibilidad inmediata y con contexto de 100% de las acciones que realiza un atacante o un usuario legítimo dentro del directorio activo y dar la capacidad de revertir esas acciones de forma manual o automática. Porque si ya te han comprometido, ¿podéis hacer algo desde Semperis para solucionar o ayudar a solucionar el problema? Sí. Lo primero es poder crear políticas de reversión automática. Entonces, sabemos que la forma de entrar en el entorno puede ser mil diferentes maneras, pero una vez que llegan hasta el director activo, hay ciertos patrones de comportamiento y técnicas de ataque comunes. Así que puedes crear una política que automáticamente revierta esa acción cada vez que, que, que un usuario la vaya a tomar. Así que puede ser un usuario interno, un usuario externo. Eso se va a revertir de forma automática. Entonces, similar a lo que ves en un EDR, donde ciertas acciones, y si un atacante la toma, el EDR puede aislar ese usuario, limitar lo que pueden hacer, puedes hacer eso dentro del directorio activo. Pero a mí se me ocurre que las eh, políticas y recomendaciones que damos en el programa de backup deberían ser más o menos suficientes para, para solucionar un problema de un ataque a un directorio activo. El problema con los, con los backups. Es que los backups tradicionales, digamos, si estamos hablando de un backup de un vim o un Commvault, etc., son útiles, sí. es necesario tenerla, pero copian todo el sistema, copian la máquina entera, el directorio activo y el sistema operativo donde estaba montado. Eso significa que el sistema operativo estuvo infectado de malware, al recuperar, vas a recuperar ese malware también. Así que para ayudar con esa, con esa, esa problemática, lo que hacemos es separar al directorio activo del sistema operativo y hacemos un backup de solo el directorio activo. Eso significa que no depende del sistema operativo y aun si el sistema estuvo infectado, puedes con confianza recuperar esa copia sin ningún riesgo de malware. Uh -huh. Entendido. ¿Y este tipo de, de soluciones como las que ofrecéis vosotros, están valoradas por el mercado? ¿Son de implantación masiva? ¿O, o, o directamente... Eh, ¿Corremos en el riesgo esto de que mientras que no me pase a mí, no, no hay problema? Bueno, últimamente hemos visto mucho enfoque en esta parte. Eh, yo empecé en, en Semperis en España hace casi dos años y la cantidad de interés y enfoque que hemos visto en el último año es probablemente cuatro o cinco veces de lo que vimos hace un año. Parte de eso es la visibilidad, porque han habido muchos ataques que estamos viendo hoy en día bastante públicos. Que cuando los equipos de seguridad empiezan a investigar un poco, se dan cuenta de que involucran el director activo, involucran este recurso. Entonces, si ves un caso de un amigo, otra compañía, el mismo sector, la misma región que ha sufrido un ataque que involucra este recurso, eso va a crear más enfoque y, y, y la búsqueda de inversión. De poder quizás desplegar estrategias o soluciones para proteger esta, esta área de seguridad. Uh -huh. Qué bien. Y ya para acabar, seguro que mucha de nuestra audiencia está impactada. ¿De dónde viene tu acento? <laughs> Soy americano. Así que bueno, americano y, y mi madre es venezolana. Ajá. Así bueno, que, ahí creo, está aclarado. Sí, eh, es una mezcla. No, no es ni, ni el acento puro venezolano ni el, ni el americano. O sea que, ¿y qué tal por aquí? Bueno, la primera vez que vine a España fue de visita y quedé tan impactado con el clima, la comida y la calidad de vida que decidí quedarme. Bueno, así que. Aquí lleva ya un tiempo, ¿no? Sí, han sido, han sido seis años ya y mi plan es. Quedarme hasta que me echen. Bueno. <risa> <risa> Esperemos que no tengamos que echarte. Muchas gracias, Raimir de Semperis, por habernos hecho esta introducción a la necesidad de proteger el directorio activo con la solución vuestra. Muy interesante. sí, ya sí que sí, ya sí que sí estamos llegando al final donde sorteamos las dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas para un año. El valor de cada licencia es de 50 euros y cada una se puede instalar en cinco dispositivos, que puede ser PC, Mac, tablets o móviles. Don Rodrigo, ¿tenemos ganadores de la semana pasada? Tenemos, tenemos ganadores. Y hace dos semanas, porque la semana pasada no hubo, no hubo programa porque tuvimos un problema mmm, importante. Pues sí, tenemos ganadores y son Marcos Zapatero. De Almería, España, y David Santiesteban Santi de Navarra, España. Recordamos a toda la audiencia que se puede participar desde cualquiera de, las, de los países en sí, los que se nos La escucha. licencia se manda por correo electrónico, sí, no es problema. No es, es, no es complicado. Y Rodrigo, ¿cuál es la pregunta de esta semana? Bueno, pues dentro de las noticias que hemos contado había una que era fake. Nos tienen que decir qué noticia ha sido la fake mandándonos un email a nuestro correo info@clicciber.com indicando la noticia, el nombre y la localidad. La localidad eh, y Maís, el país y ya está, efectivamente ¿no? es fácil. Bueno, pues ya sí que sí, estamos llegando al final, Alexia. Qué tristeza. Qué bonita nos da. Pero volvemos y antes del retorno, eh, evocando Star Wars, estamos toda la semana en contacto. Eh. Recuerden que pueden además acceder a nuestros contenidos y a la revista con esos artículos interesantísimos y unas imágenes fascinantes en nuestra web, clickciber.com. Y además estar en perfecta comunicación en nuestras redes sociales, en X, en Facebook. O el LinkedIn. Pero es que además, antes de. Hacer, hay que recordar que esta semana, ayer, hemos publicado la revista nuestra de verano. Así que la tenéis disponible dentro de nuestra página web junto con los números anteriores. Pero es un número en el que han estado aquí algunas de las personas que están aquí en el programa activos, ¿no? ¿Has escrito algún articulito, Pedro? Creo que ya llevo tres. Uh -huh. ¿Rodrigo? No. ¿Estás está salvado? Me he salvado. ¡Ah, qué pavo! Sí. Bueno, en serio, recordamos que la podéis eh, descargar las, las revistas, son totalmente gratuitas y están en nuestra página web. Finalmente, recordaros que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores, que están disponibles en iBooks, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music y solo hay que buscar la palabra clave ClickFever y por supuesto si os ha gustado darle un like nos sentiremos queridos siempre cariño <laughs> siempre cariño pues así que sí muchas gracias por habernos acompañado Alexia gracias, Rodrigo gracias, Pedro, Ray, gracias Valeria muchas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos el próximo la próxima semana que oh, sí que sí es el último programa de la temporada porque luego tenemos dos meses para recargar Piras